Sí, perfecto, Carlos. Saludos de Montevideo. Estamos, Carlos está ubicado en Bruselas, donde estamos siguiendo nuestro evento Intercommunity. Hola, Carlos. Perfecto, saludos a todos. Now I'm gonna switch to English to share with you a really interesting fact about Uruguay. Uruguay has the best internet penetration rate in the Latin American region and is the home of La Casa de Internet. And also, Uruguay have the first Latin American inductee to the Hall of Fame, Ida Holtz, as known as the mother of internet. I want to share that, do you know, also in Uruguay, cows outnumber the people 4-1. I mean, it's a nation of 12 million cattle, but just 3 million people, so we are in shock to know that information. Let's see if they're all connected to the internet, right? Probably. All right, so a little bit of practical information before we go into the discussions. For our viewers online, this session will be taking place in Spanish. English and French translations is available by selecting the language in the digital player. Yeah, also, if you want to follow us on Twitter or Facebook, you can use the hashtag ICOM17 and ShapeTomorrow. We encourage you to share your pictures, and you also can send them through photos@isol.org. Well, I think it's time for another selfie Uruguayan way now. It's come on, perfect. Guys. You ready? Yes. Uruguay! Uruguay, cows. There we go. So photos@isoc.org. Feel free to participate in the chat as well. If you have any comments, we will follow the discussions there as well. Any questions, we'll try to answer them during the session. If not, you will find them online after the event. Now, without further ado, Sebastian, off to Montevideo. Have a great discussion and we will see you back in 50 minutes. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Muy buenos días. Sebastián Belagamba es mi nombre. Bienvenidos al evento Intercommunity de Internet Society, donde estamos celebrando nuestro 25 aniversario. Este evento, como veían en un mapa recién, comenzó hace varias horas en Los Ángeles y ha ido atravesando hacia el oeste distintas zonas horarias hasta llegar ahora a Montevideo. Luego de Montevideo va a seguir en Guadalajara. Viene desde Senegal. El anterior nodo al nuestro fue en Senegal, ahora Montevideo, luego seguimos Guadalajara, New York y termina nuevamente en Los Ángeles. Así que bienvenidos a todos y quería darle la palabra en realidad desde Los Ángeles a dos representantes de nuestra región. Tenemos ahí en la ventanita de abajo a Olga Cavalli, que es la presidenta de nuestro capítulo en Argentina y además miembro del directorio de Internet Society, y a Raúl Echeverría, que es el vicepresidente de Global Engagement de Internet Society. Ellos están en Los Ángeles y nos van a dar un saludo desde allí. Gracias. A ver si los podemos escuchar, Olga. Hola, buen día. ¿Nos escuchan? Sí, perfecto. Bueno, un beso para todos desde aquí, desde Los Ángeles. Hemos tenido un evento realmente maravilloso celebrando los 25 años de Internet Society. Yo quisiera destacar las tres cosas que sucedieron estos días. Una fue la presentación del Hall de la Fama, de los pioneros que han hecho el comienzo de Internet para que la tengamos hoy todos a disposición y tan importante en nuestras vidas. También quisiera destacar la presentación del informe sobre el futuro de Internet, que por lo que me informa acá Raúl y la gente de AESOC va a estar disponible en idioma español. Les pido por favor que miren en detalle el informe. Se hizo una presentación muy interesante el día de ayer. Quizás algunos la siguieron virtualmente. Pero donde quisiera hacer énfasis es en especial en los proyectos de estos chicos maravillosos, 25 de menos de 25. Me tomé el tiempo de hablar, creo que con casi todos ellos, y la verdad que he quedado muy impresionada. Así que los invito a revisar cada uno de los proyectos. Muchos proyectos son replicables en la región. Sería fantástico que se desarrollen en español. Y si son de la región, sería fantástico que nuestros capítulos y nuestros grupos de interés especial miren de qué se trata y quizás sean replicables en sus comunidades. Son proyectos fantásticos, son proyectos de gran impacto en las comunidades, tanto sean rurales o en ciudades, comunidades especiales con necesidades, con temas de salud, temas de educación. Así que realmente quedé
muy, muy impresionada. Creo que todos los que compartimos el día de ayer y anteayer con ellos estamos muy contentos. Entonces quiero destacar en especial la iniciativa de Internet Society de haber hecho esta selección. Ya hablé con varios miembros del comité de selección diciéndoles mi gran excelente impresión sobre esto. Así que les dejo esa idea. También revisen las fantásticas historias de los inductees del Hall of Fame que ayer recibieron su premio, y también las historias de los chicos que son muy, muy interesantes, y tratemos de conectarnos con ellos para hacer que sus proyectos sean más, que lleguen a más gente e impacten más a la comunidad. Le voy a dar la palabra ahora a Raúl. Hola a todos, ¿cómo están? Es un poco exótico esto de estar hablando en un evento en mi ciudad, pero desde Los Ángeles. Y es más exótico todavía pensar que en un rato, cuando Intercommunity termine, ya estaré viajando para Montevideo, así que seguramente los veré a algunos de ustedes allí mañana. Como decía Olga, estos días aquí han sido muy excitantes en Los Ángeles, con todas las actividades que hemos tenido, inclusive haciendo un poco conectando con lo que decía Olga. Ayer en la celebración del Internet Hall of Fame había muchos de los pioneros de Internet, Leonard Kleinrock, Larry Lambever, Steve Crocker y muchos otros. Y conversando con ellos veíamos como que realmente ha sido como un homenaje que hayamos juntado el Internet Hall of Fame con el homenaje a los 25 líderes jóvenes que hemos seleccionado de menos de 25 años, porque cuando Leonard Kleinrock y otros estaban preocupados de mover paquetitos en los cables, su utopía más grande era pensar que el paquetito podía llegar al otro lado. Y muchos años después, ahora estamos viendo estos muchachos viendo cómo usar las tecnologías para resolver problemas de la sociedad, para mejorar la vida de la gente, que siempre ha sido el objetivo de Internet Society, no solamente conectar gente, sino conectar gente con un propósito. Y eso es un poco la agenda que la vemos en sus proyectos, es la agenda que también vemos en el Global Internet Report, y lo que vemos que han estado discutiendo todos los nodos hasta ahora, de los problemas, las preocupaciones por el impacto social, la preocupación por aprovechar estas tecnologías de una manera positiva. Así que, bueno, estamos acá esperando. Dentro de 2 horas se completará el hilo ese que mostraron nuestros colegas en Bruselas, que está rodeando todo el mundo, y tendremos aquí el cierre. Ha sido una jornada realmente excitante. Creo que cada año esta iniciativa de Intercommunity es mejor. Olga recién me decía, este año es mucho mejor que el anterior, y así esperemos que el año que viene sea mejor. Así que bueno, bienvenidos a esta experiencia global y aprovechen el tiempo juntos ahí para discutir estos temas que nos importan a todos. Saludos de parte de los dos aquí. Hasta prontito. Muchísimas gracias, Olga, Raúl. Siempre bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra participación aquí desde Montevideo en el Intercommunity. Me parece que esta es una semana que hemos hecho varias cosas con respecto a nuestra historia. Estamos festejando los 25 años de Internet Society, estamos festejando los 15 años del ACNIC, hemos premiado con el Salón de la Fama a aquellos que han hecho una contribución significativa a Internet, y esto tiene que ver con la historia. Me parece que es importante también, además de tomar en cuenta nuestra historia, tomar en cuenta nuestro futuro. Y como parte de esta misma celebración, entonces hemos publicado un reporte. Todos los años la Internet Society publica el reporte global de Internet, y este año lo hemos dedicado al tema del futuro de Internet. El reporte ya está disponible en nuestro sitio web, el resumen ejecutivo ya está en español, el reporte en sí mismo va a estar en español en breve. Lo van a encontrar en future.internetsociety.org, ya pueden encontrar el reporte ya puesto en línea para leerlo. Son varias páginas, son como casi 50 páginas de reporte. El reporte lo que hace es trabajamos durante casi 2 años en entrevistar 150 personalidades ilustres de la historia de Internet, y además unas 2.500 entrevistas online que se han hecho para recoger información y preguntarle a la gente cómo ven el futuro de Internet en los próximos 5 o 7 años. Yo diría que el gran resultado, de alguna forma, da para muchos temas. Se han identificado 6 motores
que impulsan el cambio en Internet, el futuro de Internet, tres grandes áreas de impacto donde esos motores impactan en nuestras vidas. Se han identificado muchas cosas. Yo diría que el primer resumen que se puede hacer de este reporte tiene que ver con que estamos viendo que entre los participantes se ve una mezcla entre incertidumbre y optimismo. Optimismo por todas las ventajas que Internet nos trae a nuestras vidas, como decían Olga y Raúl recién, y incertidumbre con la posibilidad de mantener estas ventajas en el futuro y de ciertas fuerzas que están que pueden impactar negativamente en la capacidad que tiene Internet en cambiar positivamente nuestras vidas. Con lo cual, de eso se trata el reporte. Y lo que los convocamos además es hoy a discutir un tema. En cada uno de los nodos que hemos ido recorriendo el mundo, hemos ido discutiendo uno de los temas de impacto que vemos que hay en el futuro de Internet. Y hemos convocado al ilustre panel que me acompaña aquí arriba, del escenario, para discutir el tema de la brecha digital. Beatriz, a quien está primero a mi izquierda, va a ser quien modere el panel, presente a los panelistas, así que sin más, le cedo la palabra a Beatriz y que tengan una interesante discusión sobre el tema de brecha digital en los próximos minutos. Luego volvemos y seguimos celebrando. Muchísimas gracias. Gracias Sebastián. Buenos días a todos. Y como estamos en una gran comunidad, también tengo que decir buenas tardes, buenas noches a todos los que están del otro lado de nuestro país. Les damos la bienvenida desde Montevideo, Uruguay, un país chiquito pero de gran corazón y en forma de corazón, si lo ven en el mapa. Y también le damos las gracias a todos ustedes que están presentes. Hoy, además, se cumplen 25 años de la Internet Society, la cual desde su inicio ha abogado por una Internet abierta y confiable para todos. Hace más de un año se comenzó a trabajar en las tendencias claves que pudieran ver cómo cambiar Internet y como consecuencia de esa investigación surge un informe sobre el futuro de Internet, como bien les decía hace un ratito Olga y Sebastián. Este informe comienza con la frase: la humanidad debe estar en el centro de Internet del mañana. Nosotros debemos dar forma al Internet del futuro para la próxima generación. Por lo que vemos que actualmente, con las grandes tecnologías, los grandes avances que tiene la tecnología, podemos decir que la tenemos en todos los rincones de nuestro quehacer diario. Muchos me dirán, no es tan así porque hay centros poblados que todavía no han llegado a tener su conexión. Pero para eso es que nosotros tenemos que tratar de ver que en el futuro pueda ser así y podemos tratar de predecir qué es lo que puede pasar en ese futuro. Pensando así, vemos y tratamos de hacer que la brecha digital sea cada vez más pequeña. Esa brecha digital que comenzó diciendo que era una diferencia que había entre los que estaban conectados, que tenía acceso a la conexión, y los que no lo tenían. Con este avance que ha surgido de tener diferentes clases de dispositivos en línea, de diferentes medios tecnológicos más avanzados, vemos que cada vez esa brecha no es tanto a si están conectados, si tienen acceso o no a ese Internet, sino que se van produciendo otras formas de crear brechas. Esta brecha digital puede ser creada entre países, que podemos diferenciarla entre países desarrollados y países no desarrollados, en la capacidad que pueda tener las personas en acceder o no a esa Internet que nosotros necesitamos para realizar muchas cosas de nuestra vida. A veces pensamos, si nos falta el celular, si nos falta la conexión, ¿qué hacemos? Sería bueno un día estar sin esa conexión y ver a ver qué es lo que pasa, ¿no? Creo que más de uno podemos estar bastante nerviosos porque no estamos comunicados con los más alejados. Es así que para dialogar sobre este tema tenemos a cuatro expertos de nuestra comunidad
que nos expondrán sobre estos puntos de vista acerca de las acciones que deberemos enfrentar y emprender para poder llegar a minimizar estas brechas nuevas que surgen. El orden, desde mi izquierda, primero, segundo, tercero y cuarto, no quiere decir que cada uno sea primero, segundo y tercero y cuarto, sino que todos están en el mismo nivel. Tenemos por primero a Lito, conocido Rafael Ibarra, todos lo conocemos en la comunidad como Lito, y como nosotros tenemos a la madre de Internet, en El Salvador tienen al padre de Internet, que es Lito. Él es el presidente del capítulo de El Salvador. Luego tenemos a Laura Kaplan, que es la gerente de desarrollo y cooperación de la ACNIC. Seguimos con María Julia Morales, que es miembro del capítulo Uruguay de la Internet Society. Y por último tenemos a Mauro Ríos, que es uno de los miembros del directorio del capítulo del Uruguay. Me basé solamente en cuáles eran sus cargos en la sociedad de Internet, porque por supuesto que su currículum es mucho más extenso. Pero como estábamos dentro de lo que era la comunidad de Internet, vamos a fomentar todo lo que es la participación en la comunidad. Ellos van a tratar, como decía hoy, de hacer que de ver cómo se pueden realizar determinadas acciones en base a tres preguntas que vamos a empezar a contestar. Y voy a comenzar con Lito. Y la pregunta va a ser igual para todos, pero vamos en el orden, comenzando en este momento por Lito. La primera es, si logramos un mundo en el que todos tengamos acceso a Internet, ¿tendrán todos los segmentos de la sociedad igualdad de oportunidades para participar significativamente y beneficiarse de Internet? Gracias, Beatriz. Gracias, Internet Society, por la invitación, por participar aquí en Intercommunity. Es un honor y un gusto. La respuesta directa para mí sería no, porque no es tan fácil como solo conectar o hablar de cobertura o acceso generalizado a las tecnologías, particularmente a Internet. Debemos recordar, creo yo, y reflexionar que hay al menos tres tipos de brechas, podemos pensar, para efectos de análisis: una brecha geográfica, una brecha digital geográfica, una brecha digital cultural y una brecha digital generacional. Al menos esas tres existen, creo yo, en nuestra región y probablemente en el mundo. Cada una de estas tres brechas debe ser enfocada, tratada, trabajada pues en forma diferente, pero al mismo tiempo coordinada. Es decir, la brecha geográfica nos habla de eso, lo más conocido, que hay regiones, hay zonas en cada país, o de entre país y país, o entre región y región a nivel mundial, que no tienen el mismo grado, el mismo nivel de conectividad, la misma calidad de del acceso a Internet o la posibilidad de acceder a dispositivos para conectarse. La brecha cultural nos habla de una cultura digital, la familiaridad, la facilidad con que los ciudadanos de un determinado país o región se llevan con las tecnologías, qué tan fácil comprenden el uso de tarjetas magnetizadas o RFIDs o la serie de tecnologías que tenemos a disposición, qué tan común para ellos es. Y la brecha generacional, que tiene que ver con las edades. Nuestros jóvenes en general han hecho un mayor uso de estas tecnologías, pero probablemente todavía lo hagan a nivel banal, a nivel lúdico, y todavía no comprendan, como quizás decimos los mayores, que si lo hacemos, el uso más productivo, más provechoso de estas tecnologías. Estas tres, como digo, son al menos unas diferencias, unas brechas que yo creo debemos enfocar y enfrentar en forma conjunta y en forma coordinada. Creo que ahí está el trabajo que debemos hacer, y muchos quizás hacemos ya trabajo con los jóvenes, trabajo con las comunidades distantes, con conectar y formar a los ciudadanos en diferentes tecnologías. Ese es un trabajo que debemos hacer en conjunto, los múltiples sectores que nos interesa, que esa pregunta se transforme en sí, todos tendríamos las mismas oportunidades y ventajas. Gracias. Laura.
Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, un poco siguiendo la reflexión de Lito, efectivamente la brecha no tiene que ver necesariamente con lo digital, o sea, hay una brecha que es preexistente. Yo le quería agregar también el tema de la brecha de género, que también es una brecha que hoy en día, digamos, se ha puesto más en evidencia. Y que existen, en diversos ámbitos justamente proyectos que lo que buscan es atacar o tratar de disminuir esta brecha digital, que se ha demostrado no está directamente relacionado con estar o no estar conectado. También tiene que ver con estar conectado, cuál es la calidad de esa conectividad, cuál es el acceso que efectivamente tengo. Y bueno, hablarles de alguna iniciativa, por ejemplo, ITIC Goes Global, que es un proyecto que promueve la CNIC, que tiene que ver con entender no solamente las necesidades locales para poder fortalecerlas, sino también en generar herramientas para que esas personas que están siendo, están siendo víctimas de esta brecha puedan insertarse en lo que es hoy en día la economía digital y puedan, por ejemplo, tener la capacidad para poder trabajar en línea. Y para eso también es necesaria la incorporación y el apoyo de otros sectores y espacios como es la sociedad civil, la academia, con todo lo que tiene que ver con la formación, y mismo también los ISPs, los proveedores de internet, que den apoyo desde el lugar de las infraestructuras, incluyendo también el rol de los gobiernos locales. Gracias, Laura. María Julia. Gracias, Beatriz. Gracias a ISOC por invitarnos a participar en el panel. Si imaginamos un acceso con todas las características que han mencionado ustedes, con una buena conexión, con buena calidad, con todo eso, incluso así creo que no es suficiente para que tengamos las mismas oportunidades en igualdad de condiciones. Esto no garantiza ese tipo de oportunidades. Creemos que debe de desarrollarse acciones que tiendan a la construcción de capacidades y competencias en todos los individuos, en todos los colectivos, para aprovechar el potencial que nos presentan el uso de Internet y de esta forma garantizar una Internet libre realmente, ¿no? ¿Qué quiero decir con capacidades? Con capacidades quiero decir que tenemos que ser capaces de entender y comprender todas las herramientas que nos facilita Internet, operativamente hablando, y competencias hablo de ir un paso más allá, entender qué estrategias, cuándo usarlas, cómo usarlas, para qué usarlas, y en este mundo de hoy, de Internet de las cosas, de la inteligencia artificial, conocer sobremanera los riesgos que implican el utilizar Internet, ¿no? Los usos que hacemos. ¿Por qué para mí es importante esto de conocer y reflexionar sobre los riesgos? Porque en el mundo, en el uso que estamos haciendo de Internet, las fronteras entre lo público, lo privado y lo íntimo se están erosionando fuertemente. Y estamos dependiendo de algunas acciones que han llevado en estos tiempos de control, tendientes al control, a la vigilancia, a la acumulación de datos personales que pueden atentar contra el derecho a la privacidad de las personas y que pueden coartar nuestro ejercicio de libertades y derechos. Por ahí. Gracias, María Julia. Mauro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tú planteabas, Beatriz, en un inicio, si logramos que todos tengan acceso a Internet, supongamos que, como decía María Julia, el escenario es idílico, tenemos buena conexión, buen ancho de banda y demás. La respuesta, partiendo del punto de Lito, es no. No todos van a tener la capacidad de aprovechar Internet, ni van a tener la capacidad de tener las mismas oportunidades, ni seguramente se les presentan las mismas oportunidades. El problema del acceso ha sido visto a lo largo de las últimas décadas como la panacea de abrir el mundo a las oportunidades, y lamentablemente nos dimos contra la pared y vimos que eso no es así. Darle acceso a la gente no le abre el mundo
y eso está demostrado ya de la década de los 90. Siempre me gusta rescatar una investigación de un investigador chileno, Vicente Espinosa. Ya sobre finales de 1995, él investigó las redes sociales y luego lo trasvasó a una siguiente investigación sobre el 2000 y decía que en los contextos desfavorecidos, las poblaciones favorecidas de Latinoamérica, la red de contactos y de amistades que tenían en las redes sociales virtuales esas personas de los contextos desfavorecidos en Latinoamérica no iba más allá de una extensión geográfica de una caminata moderada. Lo plantea con estas palabras. ¿Eso qué quiere decir? Que les dimos acceso, tienen acceso a internet, pero no tienen acceso al mundo. Su red física de amistades es exactamente igual que la red virtual de contactos en sus redes sociales. El 72% de sus contactos está a menos de una caminata moderada del lugar donde viven. Entonces no estamos entendiendo el contexto social de esa gente a la cual estamos dando acceso y seguimos en algunos contextos pensando que darle acceso a esa gente es abrirle el mundo de posibilidades al trabajo, a contactos y demás. Y el problema está en cómo usan y aprovechan el acceso que le estamos dando. Y eso no lo estamos terminando de entender. Gracias a los cuatro. Pasamos a la segunda pregunta. En el futuro, los países con tecnología avanzada de Internet, infraestructura e innovación, ¿acelerarán su liderazgo o las regiones en desarrollo serán capaces de cerrar la brecha? Para cambiar un poquito, empezamos al revés. Mauro. Sí. Tengo tu pregunta anotada porque es bastante extensa, así no me olvido contestar ningún aspecto. Estamos hablando de infraestructura e innovación. La infraestructura o la tecnología y el liderazgo en esos aspectos en los países avanza de la mano de eso. Eso quiere decir que esos países van mejorando esa infraestructura y van mejorando la tecnología y el uso de las nuevas tecnologías, sobre todo disruptivas, en función a cómo avanzan las tecnologías. ¿Qué sucede? Esos liderazgos es muy difícil derribarlos. Es muy difícil que países subdesarrollados o países en contextos muy críticos alcancen esos liderazgos. Salvo que suceda algo extraordinario, esos países cambian radicalmente su capacidad de montar infraestructuras de primer nivel y de última tecnología, lo cual a veces está ligado a los presupuestos y a la economía y a las oportunidades. Es muy difícil que esos liderazgos cambien en un mediano plazo. Ahora, existen otro tipo de liderazgos y es el mejor aprovechamiento de esa infraestructura y tecnología en el contexto de cada uno de los países. Uruguay seguramente no es el líder en infraestructura tecnológica ni es disruptivo en cuanto a muchísima tecnología de punta, pero ha hecho un cambio sustancial en lo que es el aprovechamiento de la tecnología y la conectividad que tiene. Hoy lidera la región en gobierno electrónico, en participación ciudadana electrónica y en un montón de otras cosas. Se ha puesto a la vanguardia junto con otros países, obviamente, en materia de cédula de identificación digital. Eso quiere decir que desde este pequeño país y con las limitaciones seguramente que tenemos desde muchísimos aspectos, estamos empujando a llegar a un liderazgo que no necesariamente pasa por estrictamente lo que es la infraestructura y estrictamente lo que es ir a la vanguardia en la última tecnología, sino en cómo estamos aprovechando esas oportunidades. Bien, gracias, María Julia. Acá podríamos decir, de acuerdo a la pregunta, que si hablamos de la brecha entre países, si un país innova, si un país invierte en tecnología avanzada, en internet, en infraestructura, sí podría achicar la brecha. Salvando eso, que después lo podemos hablar, no todos los países en Latinoamérica están en condiciones de realizar estas inversiones, ¿no? No todos los países pueden individualmente invertir. Entonces, capaz que para los países de Latinoamérica, y esto solamente como un pensamiento en voz alta, se necesita buscar estrategias de acción conjunta y colaborativa donde se apoyen unos a otros y emerjan como bloques para dejar de ser los países del sur, los países en desarrollo o los países de la periferia, como comúnmente nos conocen. Salvando esto, que podría achicar la brecha entre países, tenemos una brecha interna que con esto solo no es suficiente. La brecha interna sin educación, lo vuelvo a repetir igual que en la primera, no se salva, no se consigue un país con un desarrollo sostenible. Entonces, a las internas de los países creo que hay que desarrollar competencias, no solo para la industria, para la empresa, sino también para el usuario, para el ciudadano a pie, digamos. Gracias, Manjul. Laura. En realidad es difícil, digamos, medir ahora en vistas al futuro. Lo que sí está claro es que Internet es una,
es una herramienta muy poderosa y con un potencial de transformación y de generación de oportunidades extraordinario. Entonces, si bien es cierto que hay economías que han estado más avanzadas en el desarrollo de determinadas tecnologías, Internet da esta oportunidad de transformación para los países emergentes y para economías en otro estadio de desarrollo. Entonces, aquí yo creo que lo que da la oportunidad es la innovación a buscar soluciones diferentes, ¿no? Creo que de alguna manera tenemos una región muy creativa que demuestra que tiene iniciativa, que busca solucionar cuestiones culturales, cuestiones socioeconómicas y que ha sabido utilizar Internet y esta tecnología para poder resolverlas. Y en ese sentido creo que sí, una estrategia de colaboración conjunta es fundamental para poder seguir identificando estos sectores en toda la región que han sabido promover y utilizar Internet para promover estos avances y también el aprendizaje y la difusión, porque de estas iniciativas podemos aprender todos o otros que quizás no lo estén implementando. Así que bueno, colaboración, difusión y aprovechar Internet como una herramienta poderosa para la innovación y para el cambio. Gracias, Lito. Gracias. Esta pregunta, creo yo, nos plantea esta situación como cuando un corredor ya empezó la carrera y nosotros recién nos damos cuenta que sonó la señal de salida y tenemos que ver si podemos alcanzar a este que ya más adelante. Estos países que forman la tecnología o la saben aprovechar, la han sabido utilizar y aprovechar desde el principio, lógicamente nos llevan una ventaja a países como los nuestros en la región que estamos, digamos, un poco más atrasados en ese sentido. ¿Qué podemos hacer ante esto? ¿Qué podemos hacer para acelerar nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra comprensión y apropiación de estas tecnologías para tratar de nivelarnos y sacar el verdadero provecho a esa promesa aún no realizada de Internet como nivelador de las situaciones, de las circunstancias en cada uno de los países? A mi juicio, una de las posibilidades que podemos buscar es la especialización de cada uno de nosotros en lo que es fuerte. Hay mucho cruce, digamos, interdisciplinario, y eso está muy bien, pero a lo que estamos apelando en este momento es que, por ejemplo, los economistas nos hablen más o estudien más la economía digital, nos digan qué son los movimientos que debemos hacer y cómo llevar hacer de las TIC y las tecnologías e Internet y todo esto como un motor de la economía, aspirar a que nuestros países dominen esto como un motor de la economía. Que los sociólogos y los psicólogos estudien la conducta humana, tanto grupal como individual, de cómo hacer frente a estas tecnologías, cómo sacar el mejor provecho. Que los abogados nos apoyen, como ya hacen en muchos casos, cuando hay que hacer leyes o reglamentaciones referidas a estos temas que conocemos como sociedad de información. Entonces, este nivel de especialidad, y por supuesto la comunidad técnica, continuar con su desarrollo, con su transmisión de conocimientos a las generaciones que vienen. Creo yo que ese esfuerzo colaborativo nos puede llevar a acelerar esto que nos tiene atrasados. Gracias. Seguimos con la tercera. Las diferencias en la tecnología de conexión, la calidad y el nivel de apertura de Internet darán lugar a experiencias de Internet y niveles de oportunidades fundamentalmente diferentes para los usuarios. Empezamos con las chicas. Laura. Empezamos con las chicas. Indefectiblemente, sí. La experiencia va a ser diferente, ¿no? Creo que ahí hay todo un tema que tiene que ver con la generación de contenidos. Se ha hablado mucho de la generación de contenidos locales y también de volcar herramientas que efectivamente tengan un uso interesante, que no quede solamente en temas como comentaban de relacionamiento
del uso para relacionamiento social. La experiencia y las oportunidades van relacionadas también con ese tema de qué puedo encontrar, ¿no? Y qué puedo encontrar también tiene que ver con gobierno digital, con economía digital, con que lo que pueda encontrar no sea solamente temas de entretenimiento o redes sociales, sino que efectivamente cuando me conecto a internet el usuario tenga esa experiencia de poder acceder efectivamente a cuestiones que le faciliten el día a día. Hay un tema también en cuanto a la experiencia de la calidad de la conectividad, la calidad de esa posibilidad de conectarse, porque efectivamente no es lo mismo con una internet que responde y que va a una velocidad a tener un acceso mucho más limitado. Ahí el requerimiento de involucramiento no solamente de una sociedad civil activa, vigilando, digamos, impulsando que efectivamente los contenidos que se vuelcan a internet sean tengan esa efectividad. Es importante también para lo que podemos aportar desde la comunidad técnica y indefectiblemente también lo que pueden hacer los gobiernos en temas de regulación y de permitir, digamos, el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Gracias, Laura. María Julia. Bueno, es imposible no estar de acuerdo con lo que dijo Laura. Para agregar un poco más, en esta era que vivimos, en la era de la información, el poder, como dijera Castel o algunos otros teóricos, no está en los nodos o las instituciones que normalmente conocemos, sino en el flujo de información que pasa y en el poder del ciudadano, de las comunidades o de los países en transformar esa información, tener esos canales bidireccionales de información y transformar esa información en beneficio propio, ¿no? Para mejorar su calidad de vida o todos los demás. Sin lugar a dudas, las experiencias recientes que han habido en la región, específicamente en Venezuela, con control de los datos y todo eso, o en el mundo, en otros ejemplos, nos dicen que la calidad de la conexión sin duda impacta y mucho en los niveles de oportunidades que puede tener el ciudadano común y corriente o las comunidades o las instituciones en el uso de internet. Hay que saber entender, decodificar y reutilizar esta información, y para ello es necesario que la conexión, la calidad y la apertura de internet realmente estén al servicio del ciudadano como centro de todas las políticas. Los estados tienen su buena cuota de incidencia, teniendo que garantizar este acceso a través de políticas de educación, de políticas de conectividad, de políticas de acceso, de políticas de transparencia. Y también me parece que está faltando una discusión acerca de un marco normativo ético para el desarrollo de tecnologías que no lo hemos tratado mucho, pero creo que es importante con lo que se nos viene de Internet de las Cosas y sobre todo de la inteligencia artificial. Gracias, María Julia. Seguimos, Mauro. Creo que estamos hoy viviendo un momento en donde, hablando de aparatos eléctricos y electrónicos, todo está conectado a internet o todo puede ser conectado a internet, incluso aquello que fue diseñado o fabricado sin ninguna intención de conectarse a internet. Hoy vestimos internet. Sí, todos los dispositivos y accesorios que podemos portar, ya sea incluso inmersos o insertos a nuestra propia vestimenta. Eso cambia la manera en cual la sociedad se moviliza, la sociedad piensa, la sociedad reacciona, la sociedad toma decisiones, la sociedad analiza la información. Creo que los modos de acceso y de conectividad que están sucediendo hoy en el mundo están cada vez más independizándose del control de gobiernos, por ejemplo. Hemos visto últimamente, mismo desde los foros de Internet Society, cómo hemos combatido los apagones de internet en países donde las libertades no están garantidas, y cómo la población o los ciudadanos se conectan aún así a internet, aún siendo monopólico o estatal el control de acceso a internet, porque hay muchas vías de conexión a internet totalmente independientes y que son ajenas al control de un estado, de un gobierno, ya sea una conexión satelital, una conexión por WiMAX, conexiones de otro tipo.
creo que eso empodera a la ciudadanía, eso empodera a las instituciones como la comunidad técnica, la comunidad y la sociedad civil. Eso quiere decir que el flujo de información, como decía María Julia, está transfiriendo esos equilibrios de poder y de control que nos hace bien a todos. Lito. Gracias. Esta pregunta se refiere a las diferencias, digamos, que existen y que pueden existir entre países, regiones, comunidades que tienen diferentes niveles y grados de acceso a la tecnología. Es verdad, vamos a tener diferencias porque de sí ya somos bastante distintos. Aún en nuestras comunidades latinoamericanas, a pesar de que compartimos un mismo idioma, básicamente, incluso con Brasil, el portugués no es muy distante del español, aún así, digo, hay diferencias en distintas áreas que nos hacen ver las cosas de una manera diferente. Pero creo yo que aquí las acciones que debemos tomar es continuar conociendo todas estas tecnologías que estamos hablando, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, Direcciones IPv6, y otras más que se montan sobre Internet, como impresión 3D o todo el movimiento de makers que está muy en desarrollo en varios de nuestros países y que también utilizan estas mismas tecnologías de comunicación facilitadas por Internet y que todos buscamos llegar a ellas. Eso, trabajar en eso, en difundir, en seguir propagando ese conocimiento, así como de las tecnologías básicas. ¿Qué significa configurar un enrutador, configurar un servidor o desarrollar un sitio web o una aplicación móvil? Aún eso es importante y necesario en nuestro ambiente. Por mucho que escuchemos nuevas cosas y nuevos avances en otros países, todavía nosotros debemos retornar a lo básico y darle fortaleza a eso. Trabajar en que logremos desarrollar estos aspectos básicos en nuestras comunidades. Eso es importante y un ejemplo de esto son, de cómo podemos trabajar localmente, son las redes comunitarias. Las redes comunitarias, si son apropiadas realmente y adoptadas por las comunidades donde se insertan estas redes, pueden dar frutos excepcionales, pueden darnos ese avance acelerado que buscamos lograr para estar a ese mismo nivel que todos aspiramos y tener una mejor calidad de vida a través del uso y la propagación de estas tecnologías. Gracias, Lito. Ya con tiempo casi que transcurrido, podemos decir que de todo lo que hemos escuchado acá, hemos visto que hablamos siempre de educación, de capacitación, de género, de brechas generacionales, que tenemos que continuar con las tecnologías que se nos vienen en el futuro, tratando de ver que todos tengamos el mismo nivel en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de estas tecnologías y que existan además políticas, podríamos decir públicas, que se dediquen a poder educar, capacitar a todos a todas las personas, ya sean del nivel social que sean, porque muchas veces no depende de eso. Además, colaboración entre los diferentes países, que si en algún momento alguien, podemos decir, inventó la rueda, que otro también la utilice. Y no que todos tengamos que inventar la rueda, a pesar que tenemos una América Latina que es muy diferente por diversos criterios. Creo que hasta acá hemos llegado con estas acciones que tenemos que emprender y que tenemos que continuar en el futuro. Gracias a todos. Sebastián, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir entonces ahora a Bruselas para también un sumario. Joyce, are you there? Ya tenemos también un cumpleaños, me decían. Por allá hay video. Sí. A ver, entonces, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Gracias. Buen cumpleaños, Laura. Bueno, acá tenemos un... Vamos a poner en pantalla, vamos a hacer un pequeño brindis. Luego, con el brindis, vamos directamente al video y le damos la palabra directamente a ustedes, Joyce. Nos despedimos nosotros.
Bueno, fantástico. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. Bienvenidos a Montevideo. Como bien dijo Carlos, este año es año de aniversarios. Tenemos el aniversario de la CNIC, son 15 años, 25 años de Internet Society. Vamos a celebrarlo. Una forma que tenemos de celebrarlo, y quería invitarlos a todos, es un evento que se llama Intercommunity, que ya está empezando en este momento en Los Ángeles y va a ir dando la vuelta al mundo para llegar mañana a las 11 de la mañana acá a Montevideo. Así que los invito a todos que mañana a las 11 nos acompañen en el salón principal del evento, en el segundo piso, donde vamos a estar celebrando los 25 años de Internet Society. Entonces, lo que le voy a pedir como para cerrar y no molestarlos más es un brindis. Vamos a brindar por la CNIC, por Internet Society y por todos los cumpleaños que hay. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Feliz aniversario a todos! Muchísimas gracias a todos. Con esto terminamos. Les agradezco muchísimo su tiempo, la participación acá. Y sigamos festejando toda la semana, que son cosas muy importantes las que están sucediendo. Gracias. Gracias al panel.